Los senadores del Eje Cafetero se reunieron con los gobernadores de Caldas, Quindío y Risaralda para unificar criterios en relación con los planes de inversión y pedirle al gobierno que agilice los más importantes proyectos de infraestructura para la región. Ante la directora nacional de Planeación, Gloria Alonso, gobernadores y legisladores del Eje Cafetero le pidieron al gobierno asegurar los recursos para la infraestructura de la región. Uno de los principales proyectos es el aeropuerto del Café, que se construiría en Palestina, Caldas. Y esperamos que a partir del plan de desarrollo, donde quedará el patrimonio autónomo para la construcción del aeropuerto del Café, tengamos el cierre financiero y la licitación de la pista, compromiso del presidente Iván Duque, se logre hacer esa licitación antes de terminar el presente año. También se pidió destinar recursos para la conservación del paisaje cultural cafetero, patrimonio de la humanidad que hoy atrae a más de 100.000 turistas al año, pero que podría desaparecer por la crisis cafetera. Si no tenemos paisaje cultural cafetero, si no mantenemos ese patrimonio de la humanidad, pues muy posiblemente vamos a caer en una crisis más profunda. Insistieron además en aumentar la asignación presupuestal para los próximos 4 años al departamento de Risaralda. Nosotros tenemos asignado hasta ahora un presupuesto de más o menos 3.700.000 por habitante para el cuatrenio, cuando la media nacional está en 5 millones. Senadores y gobernadores aseguraron que harán seguimiento a las solicitudes a través de la Región Administrativa de Planificación, más conocida como RAP del Eje Cafetero.